Buenos días, queridísimos amigos. Buenos días, toda República Dominicana. Buenos días, América. Y buenos días también para todos nuestros seguidores alrededor del mundo que nos siguen y a esta hora de la mañana hacen contacto con CTV en este programa matinal que tiene por nombre Noticias CTV y mucho más. Martín Severino les da la bienvenida y les da los muy buenos días en este ya miércoles 9 de junio del año 2021. Para nosotros es un placer tenerles aquí como cada mañana a esta hora de la mañana. Señores, es la hora y el momento de conocer cuáles han sido los hechos más trascendentales que han venido ocurriendo y que han venido aconteciendo y registrándose a lo largo de las últimas horas, no tan solo en nuestra República, sino también, señores, en gran parte del mundo, donde se han desarrollado en los últimos momentos hechos bastante importantes que hoy tienen relevancia para toda la humanidad, dando gracias a Dios siempre que nos ha regalado una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, un nuevo despertar. Usted debe de sentirse feliz, agradecido y contento de que a esta hora usted está de pie, de que a esta hora usted puede estar disfrutando de cosas simples, pero que son bastante importantes en la vida, y cosas que quizás alguna persona que está ahora mismo en su cama no está disfrutando, cosas que quizás por X o por Y o por alguna enfermedad grave, puede ser por COVID-19, por cómo está la situación, cualquier persona no esté ahora mismo disfrutando de esa vivencias que usted está viviendo. El simple hecho de usted estar ahí, de estar respirando, de poder estar teniendo un espacio un día más, eso es bastante importante y hay que agradecer, claro, el hecho de que eso está aconteciendo en nuestras vidas. Hoy estaremos hablando, señores, acerca de la situación que se generó en el día de ayer. Todo se puso muy caliente con relación a una carta enviada por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, donde este dice y manifiesta en esa misiva que tiene temor por su vida y tiene temor luego de las amenazas hechas de manera pública en un programa de televisión en medio de una entrevista por el empresario Ángel Rondón, así como también por el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Tendremos hoy, señores, también a nuestro queridísimo compañero John Disney directamente desde los Estados Unidos. Estaremos hablando de otros temas importantes también que vienen y han venido registrándose en relación a la situación que tuvo nuestra compañera Hilda Pichardo de aquí de este canal de Si te ves con Hilda Pichardo, este es el programa de televisión de farándula. La situación que denunciábamos con su hija, pues el doctor, el director de la clínica donde no fue atendida, dio su comentario y pidió excusas de manera pública a la misma, y todo eso lo estaremos conociendo más adelante y estaremos viendo también parte de lo que vino sucediendo con otros importantes temas, señores, temas importantes que se han venido registrando. Ustedes saben que seguimos con lo que es la aplicación del toque de queda. Ayer hablábamos, las nuevas medidas se mantendrán y hay que ver cómo va a ser todo eso. Lo estaremos viendo más adelante ahí en un pequeño boletín que hemos preparado para ustedes, para que así ustedes estén pendientes de todo lo que ha venido registrándose. Pero no podemos empezar con todas estas situaciones y el desglose de todas estas informaciones sin antes ponernos en las manos de Dios y hacer nuestra acostumbrada oración del día, que ustedes saben que siempre la compartimos con ustedes. Miren, actualmente hay más de 50,000 casos activos de coronavirus en nuestro país. 50,000 casos activos, señores, son bastantes, son muchos casos activos. Hay que cuidarse, hay que por favor tratar de mantener la distancia, guardar las medidas, los protocolos, tratar, señores, de evitar las aglomeraciones, pero sobre todo tratar de evitar llevar este virus a nuestras casas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas terminaremos infectando a todos nuestros familiares, y eso es algo que nosotros no queremos, eso es algo que nosotros no queremos, y entonces hay que tratar de evitar esa situación.
Estamos hablando de varios casos. Más adelante también estaremos viendo cuáles son las cifras actuales de los casos de coronavirus. Pero en este momento pasamos con la oración del día correspondiente a este miércoles 9 de junio del año 2021. La misma reza de la siguiente manera: Te pido, Señor, que mires mi cotidianidad y mis necesidades. Y si es tu voluntad, por favor, concédeme los milagros por los cuales te he clamado. Mi esperanza está puesta en tus manos, pues confío en tus promesas. Por favor, guía mis pasos en este nuevo día. Aconséjame para tomar buenas decisiones. Permíteme ser un instrumento de tu amor y de tu obra. Dame humildad en el triunfo, valor y dignidad en la derrota, y fe para saber que siempre habrá un mañana y que detrás de lo que hoy parece una prueba se esconden maravillosas bendiciones. Por favor, nunca te separes de mi lado. Cada día que pasa necesito más de tu presencia. Termino esta oración lleno de alegría y esperanza, porque sé que tú escuchas mis clamores y que pronto mis ojos verán aquello por lo que tanto he pedido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nueva vez decimos, señores, hay que exclamar esa oración en nombre de los más de 2 millones de personas que han perdido la vida alrededor del mundo por COVID-19, por los más de 3,600 dominicanos que también han perdido la vida a causa de toda esta situación. Y es penoso, es bastante penoso que ya a más de un año después todavía estemos luchando contra esta situación, pese a que tenemos vacuna, pese a que tenemos, señores, disponibilidad de todos estos procesos que se han venido llevando a cabo. No hemos podido desarrollar y empujar ese paso hacia adelante para seguir y volver a lo que era la normalidad, a pesar de que después de todo este proceso que hemos vivido con COVID-19, es muy difícil, bastante difícil, que volvamos a la realidad que conocíamos, que volvamos a disfrutar de todas esas cosas importantes que vivimos durante muchísimo tiempo y que hoy nos hacen tanta falta. Miren, hay que, señores, tener en cuenta y hay que cuidarse. Hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque hay que cuidarse. Porque los casos de COVID-19 están ahí. Ayer, por ejemplo, se reportaban un total de 17 muertes, según el boletín 446 del Ministerio de Salud Pública, señores. 17 muertes son muchas, pese a que la baja de la letalidad del COVID no ha experimentado un aumento. Ayer, si mal no recuerdo, en los últimos días esta es la mayor cantidad de muertes que se ha reportado en un solo día. Entonces hay que tratar de cuidarse. Son 3,672 exactamente el número de muertos que hasta el momento se registran en el país. Los casos nuevos ayer fueron 1,004. Ya superamos los 302,988 casos de COVID-19 que se han registrado desde la aparición de la pandemia. La letalidad está en 1.21 y hay que continuar cuidándose. Hay que continuar cuidándose porque esos son los registros de los números. El Estado Dominicano en el día de ayer hacía referencia de lo que es la nueva modalidad del toque de queda, y el Poder Ejecutivo dispuso que mantendrá las medidas actuales que se habían ya emitido durante la semana pasada, puesta en ejecución durante la semana pasada, y ahí vemos en pantalla cómo seguirá el mismo toque de queda de lunes a viernes de 6 a 5 de la tarde, de 6 a 5 de la mañana con permisividad de libre tránsito hasta las 9 de la noche, iniciando el toque de queda a las 6, como bien dice ahí. Los fines de semana el toque de queda iniciará a las 3 de la tarde, con libre tránsito hasta las 6 de la tarde de ese mismo día, y finalizará el toque de queda a las 5 de la mañana del día posterior. Seguimos igual, señores. El ministro de Salud Pública ayer decía que estas disposiciones fueron ejecutadas en virtud del gran éxito que tuvieron esta implementación de estas medidas
con relación a COVID-19 y en relación a todo lo que ha venido dándose y que es bastante importante, señores, que nosotros mantengamos el cuidado, que nosotros sigamos previniéndonos y tratando de evitar esas situaciones mayores que podrían desencadenar causas mayores. Entonces no hay necesidad. Si no hay necesidad de nosotros estar en la calle, no hay por qué estar en las calles. Hay que cuidarse, hay que protegerse. COVID-19 sigue ahí. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa aquí en Noticias ITV y mucho más. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14.000 millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2.000 millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. En Win Telecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades: transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla, 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. Lo vamos a lograr, porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y jonrones, donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr, porque somos el mejor equipo para llegar a la meta, aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca el nosotros, unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. En Win Telecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla, 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso.
marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. No hay problema, te cargas rapidito, comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es John Levy. Usted me puede decir Disney o Félix. La gente, dependiendo, es algo curioso. La gente, dependiendo de dónde me conozca, cómo me llame, yo sé de dónde me conoció. El que me dice Disney, de la universidad, John Disney, la televisión, John de mi barrio y John Levy de la infancia. Pero bueno, John Levy, Félix, en este espacio. Si te ven las noticias, vamos a estar comentando hoy las dos informaciones principales que han sucedido aquí en los Estados Unidos o el resto del mundo. No sin antes de comenzar, quiero saludar a la gente que trabaja, a la gente seria, a la gente que se esfuerza, porque cada mañana este programa salga en vivo para todos ustedes. Primero, Martín Severino, muchas gracias por preguntarme cómo estoy. No se me va a olvidar, yo estoy muy bien por la gracia del Señor. Espero tú y tu familia estén bien también. También a Hanovi, que estaba en Colombia, señores, disfrutando de sus vacaciones. O no lo dice él, que se desconectó todo este tiempo y la estaba pasando bien. No trajo ni una media, ninguno, pero lo queremos de todo modo porque lo más importante es la amistad y el cariño. Pero la próxima vez, tráenos algo. Yo que veo mucho café, por lo menos un paquete de café de Colombia. Mercedes Martínez, Lisandro Castillo, que está en los controles, el hombre fuerte, y Juan Rosario, un amigo, un compañero que quiero, estimo mucho y respeto. Miren, el G7 se va a llevar este año en Reino Unido. Y una de las agendas que va a llevar el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en esta reunión, tiene que ver mucho con la tecnología, señores. Sí, los ciberataques y la ciberextorsión. A República Dominicana esto no le es indiferente porque tenemos los ciberatacadores locales que no atacan instituciones del gobierno ni son como anónimos ni nada por el estilo, pero el dominicano se especificó en lo que realmente le llama la atención, que son los robos, los reconocidos chiperos, los reconocidos tarjeteros, que según un informe estuve leyendo por ahí, ya el delito de la información, de la sustracción de información con fines de sustraer las divisas, el dinero de la gente de los bancos, ¿no? Ya supera el narcotráfico en el mundo. Y eso es mucho, señores. Pero bueno, el punto es que en el G20 se va a tratar este tema como el tema de las criptomonedas, como el del delito cibernético. Y miren, hay gente que creen que las guerras cesan. No, señores. Lo que pasa es que mucha gente, cuando hablamos de guerra, se transporta a los años 30 y anteriormente, años anteriores a los años 30 de la Segunda Guerra Mundial, se remonta a la Primera Guerra Mundial. Y no, señores, las guerras ya no son como antes. Hoy las guerras son ideológicas. Hoy las guerras son virtuales. Hoy las guerras son frías, pero a nivel de internet, señores. Entonces, en este sentido,
la guerra que está llevando en estos momentos tanto Rusia como China, Estados Unidos, Inglaterra, estos países, señores, no tiene precedente. Con una búsqueda, no tienes que utilizar Tor y ir a la Deep Web para enterarse de esto. Con una búsqueda sencilla en el Internet, usted se da cuenta que constantemente China vive bombardeando con ataques cibernéticos a los Estados Unidos y Estados Unidos a China. Esto es así. Se puede evidenciar con el intento que hizo Rusia en su momento con Google Analytics, con Facebook Analytics, que muchos criticaron al expresidente Donald Trump porque dicen que ganó con la ayuda de Facebook Analytics y muchos ataques cibernéticos y esto, pero eso son teorías conspirativas. Lo que sí es cierto es que las antenas 5G, usted ve esta pelea, esta batalla que están llevando tanto China con los Estados Unidos, con todas estas parábolas, estas antenas de recepción que usted ve en todas partes, y Huawei también está vetada en los Estados Unidos. El inconveniente que se ha encontrado con esto es porque Huawei es una empresa privada, pero que tiene inversionistas y apoyo del Estado chino. Y según las declaraciones, esta está sido utilizando para espiar el servicio secreto de los Estados Unidos y hay información dentro de estos países. Incluso en su momento, esta aplicación muy famosa entre los millennials y la generación táctil, que es TikTok, ha sido prohibida en diferentes instituciones del Estado, de instituciones aquí en los Estados Unidos. Incluso en su momento Donald Trump quiso banearla por completo, pero lamentablemente esta red social tiene inversiones estadounidenses, los cuales impidieron que esto sucediera. Pero el punto es que en el G7 se van a tocar estos temas porque Estados Unidos teme, y con sobradas razones, que China siga con los ataques cibernéticos y que utilice estos servicios para seguir espiando en los Estados Unidos y de una manera u otra controlar el mundo de esta manera, ¿no? Controlando la información, controlando el Internet y de esta misma manera hacer un chivo expiatorio para todos los gobiernos y en todas partes del mundo. El tema es muy largo, no me quiero extender con este. Con una búsqueda muy fácil en Internet usted se puede empapar en el tema, pero ya vemos que esto realmente preocupa a los Estados Unidos, ya que en esta reunión tan importante, donde se reúnen países tan importantes como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, etcétera, va a tratar India, va a tratar específicamente este tema. Y pasando a nuestro segundo y final tema, si usted se preguntaba que si el teteo era solamente en República Dominicana, pues déjeme decirle que no. Aquí en New York se intentó hacer un teteo. Para los que nos están viendo en YouTube o en otras partes del mundo que no sepan lo que es teteo, estas son unas reuniones, unas fiestas que la juventud, la gente se está reuniendo, no la juventud, los ciudadanos se están reuniendo a tomar, a pasarla bien, pero el problema es que esto lo están haciendo en plena pandemia. Esto está afectando tanto a los que van a los teteos como a los que no van, porque todavía tenemos el COVID. Y en República Dominicana, mientras en Estados Unidos se está hablando de flexibilización por el deceso del COVID, de que se está mermando, en República Dominicana estamos hablando de un segundo brote por la indisciplina de la gente y en estos mismos teteos. Pues les cuento. Al menos 22 personas fueron apresadas aquí en New York por parte de la policía en la localidad de Washington Square Park en Manhattan por estos pasar luego de las 10 de la noche. Se había advertido que en esa zona específicamente, no es en todo New York, en esa zona no se podía pasar de las 10 de la noche fuera de sus casas porque los vecinos habían llamado porque estaban haciendo bulla en vehículos afuera. Un teteo. Entonces la policía procedió a desmantelar esto. Muchas personas, invocando su derecho a poder reunirse y a poder disfrutar, se amotinaron contra la policía, dejando un saldo de 5 policías heridos, pero de 20 a 22 personas detenidas y eliminando este intento de fiesta, de party, de asociación que tienen estas personas, eliminándolo completamente. Si bien es cierto que el gobernador Cuomo ha tomado medidas para flexibilizar lo que es las reuniones, las personas en muchos sitios, usted no necesariamente
tiene que usar mascarilla. Y solamente hay sitios específicos, como hablé anteriormente, como escuelas, el MTA, donde usted necesariamente tiene que usar la mascarilla, pero ya en muchos espacios en que no, e incluso muchos comercios en que usted no la necesita. Aún así, todavía, si se perturba la ley, si no se hace lo que la ley establece, pues va a suceder que la gente va a llamar al 911, va a venir la policía y va a suceder lo que sucedió con este intento de teteo en esta localidad de New York. Espero que los dominicanos no estén presentes en esto que sucedió, Martín, pero lamentablemente nosotros, cuando se habla de desorden en toda parte del mundo, lamentablemente busque lo que por lo menos un dominicano pasó por la acera del frente, pero tuvimos presencia ahí. Es lamentable que hagamos esto y que seamos reconocidos como gente buena, como gente cariñosa, gente alegre, pero que al mismo tiempo seamos reconocidos como desorden. Esperamos que los dominicanos que nos encontramos en este país nos acatamos a las leyes y no permitamos que seamos reconocidos por gente que no respetan eso mismo, las leyes. Vuelvo con usted a los estudios. Muchísimas gracias, Martín, y a todo este equipo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy Disney, John Levy Félix, analista político en comunicación. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande y chao. John, hermano, esperemos que ahí no haya estado dando presencia a ningún dominicano y estando ahí apoyando esa situación, estas fiestas clandestinas, los denominados teteos, que no tan solo, señores, se registran en nuestro país, eso de teteo se registra en todo el mundo, en todo el mundo, a lo largo y desde la aparición de la pandemia se han estado desarrollando todas estas situaciones y todas estas eventualidades que son comunes o eran comunes, pero que hoy en día, en medio de la pandemia del COVID-19, situación que vivimos desde hace más de un año ya, por la gran aglomeración de personas, todo lo que significa que se esté compartiendo con esa cercanía, es lo que hace peligroso y lo que permitió que se destinara o que no se considerara como positivo en medio de la pandemia realizar este tipo de eventos. Pero sí, John, acertadas como siempre todas esas opiniones tuyas. Vamos a ver qué termina sucediendo con esa reunión de esos miembros del G7, esos grandes líderes. Y sí, las guerras en la actualidad, ya olvídese de eso, de enfrentar un batallón contra otro, olvídese del lanzamiento de granadas, de bombas, eso solo usted lo verá en películas. Ahora mismo las guerras que llevan las grandes naciones, las grandes potencias, son ideológicas, guerras tecnológicas, así como también guerras frías. Ese es el nuevo sistema de guerra y desde allí es que se pelean todas estas situaciones y diferencias que tienen las grandes potencias alrededor del mundo. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa aquí en Noticias y TV y mucho más. Tras el regreso volvemos, señores, con lo que estuvo pasando con la carta enviada por el ex procurador Jean Alain Rodríguez al presidente de la República, Luis Abinader. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En el Aeropuerto Internacional del Cibao, nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal, pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones, siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales. Todos los empleados, clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones. Así también, deben mantener la distancia de 2 metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido, bajantes y a través de las redes sociales. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. Continuamos con más, señores, del contenido de Noticias CTV y a esta hora, señores, Martín Severino continúa con ustedes. Miren, nos llegan imágenes a esta hora de la mañana de un incendio que se ha estado manifestando desde tempranas horas de la madrugada o de esta mañana ya, lo que son las instalaciones de la colchonería La Reina. Eso es en la calle Pedro Livio Cedeño, en el ensanche La Fe, en esta capital. Como son, es una información en desarrollo ahora mismo, señores, no se desconoce hasta el momento qué causó ese incendio, pero sí las fuertes llamas que se ven ahí en las imágenes reflejan lo poderoso que es el incendio. También nos dicen que desde ya se encuentran ahí miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional tratando de sofocar las llamas. Es una información en desarrollo a la cual le estaremos dando seguimiento más adelante para informar qué fue lo que terminó, lo que provocó este voraz incendio ahí en las instalaciones de la colchonería La Reina en el ensanche La Fe, calle Pedro Livio Cedeño exactamente. Miren, en el día de ayer, pasando a otra información, ya en la parte final, quien fuera en su momento el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, envió una carta a lo que es la al presidente de la República, Luis Abinader, diciendo que él teme por su vida luego de manifestaciones de querer asesinarlo de parte de quien es el empresario Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, quien no manifestó este último todo eso que él dijo, pero sí lo hizo Ángel Rondón. Y miren, señores, inmediatamente esto trajo la reacción tanto de quien fue Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, dos de los principales encartados en el caso Odebrecht, de la compañía brasileña Odebrecht, por el caso de los sobornos a diferentes instituciones del Estado. Víctor Díaz Rúa respondió inmediatamente a través de su red social de Twitter, pero también, y lo tenemos ahí, las declaraciones que dieran ambos, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, en reacción a estas palabras dichas por el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Parece que no he escuchado al presidente de la República decir varias veces que el Ministerio Público es independiente. Número dos, él debió haber enviado esa carta
al Ministerio Público, porque aunque él dice que no le envió, porque la magistrada Miriam se inhibió, pero el Ministerio Público no sigue acéfalo, ¿no? Porque Miriam se inhibiera de este expediente. Hay un procurador que Miriam delegó encargado de este expediente, ¿por qué no se la mandó a él? Pero número tres, él habla ahí de la ley Manisque, que yo fui incluido, sí. Claro que fue incluido, ¿por qué fue que cabildió eso? Yo creo que él tiene que preocuparse por todo el daño que él le hizo a mucha gente. Te sacó niños del colegio, le quitó obras, metió preso a gente para quitarle obras, y de los sectores oscuros del narcotráfico, no sé. Ahí es que él tiene que preocuparse, no con nosotros. Yo no tengo ningún historial de violencia, de criminal, ni de atentar contra nadie. O sea que yo creo que eso es un acto exagerado, principalmente, y más mandándoselo al presidente de la República, o sea. Número uno, parece que... Señores, que enviara el ex procurador trajo consigo reacciones de Faride Fadul, senadora del Distrito Nacional. Trajo también reacciones de otros senadores como Victoria Jake, quienes indicaron que no puede tener miedo en estos momentos, un hombre que siempre ha andado resguardado y que tiene el dinero necesario para poder resguardarse. También Víctor Díaz Rúa habló de que es una acción cobarde, una acción viniendo, por decirlo así, de un hombre que se está viendo acorralado porque sabe que pronto tendrá que enfrentar la justicia, y vamos a ver en qué sigue toda esta situación. Eso fue Dimes y Diretes. Ayer el Twitter estuvo bastante caliente con este tema, reacciones de Víctor Díaz Rúa, reacciones de Ángel Rondón a través de esa red, y posteriormente estuvieron dando sus reacciones en relación a esta carta enviada por Jean Alain Rodríguez al presidente de la República, que extraña, tal y como dice Ángel Rondón, que no fue enviada a la Procuraduría General de la República o no fue enviada a un destacamento policial para querellarse formalmente en contra de Ángel Rondón por estas supuestas amenazas de asesinato que éste hiciera en contra de Jean Alain Rodríguez, quien también dijo que teme por la seguridad de su familia y todo lo demás. Vamos a ver qué pasa, señores, y qué termina sucediendo. En otra información rápida, el Ministerio de Educación, mediante una resolución que tomara el Consejo Principal de esa institución, desistió de que se llevaran a cabo las pruebas nacionales para lo que son los estudiantes que en este momento, en el año escolar 2020-2021, tenían que someterse a esa prueba. Se ordenó inmediatamente lo que es la entrega de los certificados que hacen valer a los mismos, tanto como para pasar al nivel superior, al nivel de bachillerato secundario, así como también al nivel superior y ya dar paso a lo que es la universidad. Esa fue una resolución por motivo de la situación en la que nos encontramos actualmente en el país y en la que se encuentra el mundo con todo esto de la pandemia del COVID-19. Miren, ustedes recuerdan que el pasado lunes estuvimos presentando una denuncia que hiciera la periodista Hilda Pichardo en relación a una situación que ella tuvo con una niña de ella, una de sus hijas, al presentársele un cuadro respiratorio por producto de haber inhalado una serie o una combinación de productos de limpieza del hogar, y que fue llevada a la clínica Jefferson ahí en Las Palmas de Herrera, donde no pudo ser atendida la niña por la doctora que se encontraba allí atendiendo la emergencia de ese centro médico, a pesar de que la misma fue llevada allí por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, y que posteriormente, y gracias a Dios, fue llevada a otro centro médico, donde sí fue atendida. El director de este centro, el doctor Jefferson, pidió excusas públicas a la periodista Hilda Pichardo, y lo tenemos ahí para ver qué fue lo que sucedió y cuál fue la respuesta a las disculpas del doctor Jefferson en relación a esta situación que aconteció durante el fin de semana. Y más un médico de emergencia. Ha sido para mí un día muy difícil, muy molesto estoy, porque yo tengo en Herrera casi 40 años y nunca una cosa así yo lo he hecho.
porque yo tengo familia, tengo nietos, tengo hijos. Y yo sé lo que estoy a un centro, por lo menos, y no atenderlo. Le pido disculpas públicamente y reitero que la actitud de la doctora, que voy a sacarla de la clínica, no representa jamás la historia de este centro, porque este centro tiene aquí muchos años y todos eran me conocen por ser humilde, por ser humano. Y hay una orden de siempre: paciente como sin dinero hay que atenderlo independientemente de un médico de emergencia, porque ahí está el ser humano. Y yo por esa vaina estoy en contra de muchas cosas, porque un ser humano, independientemente de que sea, hay que dar atención médica, independientemente de lo que sea, de su color, estatus social. Por eso, además, yo soy un elemento, que soy cristiano, creo en Dios. El que cree en Dios, cosas así no lo puede recordar. Otra vez le pido disculpas mil veces. Y yo espero que eso otra vez, en este centro, no se repita otra vez. Muy bien por el doctor Jefferson, quien pidió disculpas públicas por el error cometido por esta doctora. Un cuadro difícil de salud, y es deber de todos los galenos tratar de, por lo menos, como decíamos el lunes, dar las atenciones primarias a cualquier persona que llegue a un centro de salud, ya sea público o privado, con cualquier situación. Señores, estamos hablando de la vida de una persona. La vida de una persona no es solamente aire, no es algo tan débil. Entonces hay que tener cuidado con eso, y es que esta experiencia sirva para otros galenos que nos ven y que también puedan llevar a esta historia más allá y pueda conocerse bien lo que sucedió. Nadie es un derecho universal, oiga bien, un derecho universal, el derecho a la salud, así como lo es el derecho a la educación y el derecho a la vivienda. Esos son parte de los derechos fundamentales. De esta manera llegamos a nuestro fin por el día de hoy de Noticias CTV y mucho más. Para nosotros ha sido un placer que nos hayan acompañado y nosotros poderles brindar todas estas informaciones a lo largo de toda una hora aquí en Noticias CTV y mucho más, de parte de toda la producción general y todos los miembros que hacen posible esta propuesta televisiva, y de mi parte, por supuesto, Martín Severino. Les deseamos a todos un feliz y un excelente resto del miércoles. Hasta mañana.